Hola familia, amigos y pueblo de Puerto Rico. Gracias, 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 gracias y mil veces gracias por su gesto de cariño, de bondad, de apoyo, de gestos positivos, de frases de aliento y por su apoyo económico que me va a permitir el poder tomarme el espacio para yo recuperarme físicamente para volver a estar con ustedes. Ha sido bien difícil, ha sido bien duro, pero tengo que empezar por darle las gracias a Magdali, a mi hermana Claribel, a mis hijos Alejandro y Gabriela, por haber estado conmigo en todo momento y no soltarme la mano. Gracias a los doctores Francisco Rosado, doctor Calderón, ese ángel Joe Cardona, que llegó a mi vida para salvármela junto a Magdali y al doctor Héctor Banch Viñas. Gracias a Angela Mayer y a Dana Miró, que fueron los que trajeron esa batería de doctores para que me pudieran ayudar. Esto no es un camino corto, no es un camino fácil. Debo llevar del 15% al 50% del funcionamiento de mi corazón. Y eso me va a tomar meses, posiblemente un año. Pero gracias a ustedes puedo tomarme ese tiempo para nosotros lograr esa meta. Ya hemos llegado prácticamente a la meta que queríamos con la recaudación de fondos. Por eso queremos detener en este momento ya todas sus ayudas. Yo voy a estar semanalmente posteando videos para darle updates a ustedes de cómo sigo, cuándo empiezo a caminar, cuándo empieza mi entrenamiento, cómo van las nuevas pruebas y sobre todo cómo va subiendo ese porcentaje para de esa manera no convertirme en un candidato a trasplante del corazón, que es lo que queremos evitar. Muchas gracias a mis hermanos de vida, Jorge Castro, Paul Stawinski, que convocaron a un ejército de ángeles, entre ellos Alfonsina Molinari, Tachi Favelo, Monchito Méndez, René Dietrich, René Monclova, todos ellos estuvieron ahí de la mano conmigo para ayudarme a llegar a este punto. De donde quiera que me pare, les voy a agradecer siempre a ustedes, al pueblo de Puerto Rico, por su apoyo. Ya saben, se acabaron ya las donaciones, vamos a parar, ya llegamos prácticamente a la meta. Solo nos queda una actividad, que es un torneo de golf, que será el 16 de julio en Río Bayamón Golf Club. Así es que muchas gracias y muchas gracias al alcalde que también nos apoyó con el campo y con este torneo. Así es que sí. Los amo, gracias un millón. Todos han tenido un gesto de amor maravilloso, todos ustedes, toda la gente. Yo le dije a Junior, Dios te tiene agarradito de la mano y rodeado de ángeles. Ahí están todos ustedes, muchas gracias, los amamos. Y esta vida no nos va a dar para agradecerle todo lo que han hecho por nosotros. Esas oraciones acá llegaron. Muchas gracias.